tal, bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Vamos a hablar el día de hoy con la doctora Eugenia Corrales Aguilar, quien es profesora e investigadora en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Y hablaremos sobre la biología del virus de Marras. Eugenia, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eugenia, los virus tienen una connotación mala. ¿Por qué? ¿O es que solo daño hacen a, a los animales, a las plantas y desde luego al ser humano? Bueno, de hecho, veneno es eh, el, el término en latín para virus. O sea, virus significa veneno en latín. Entonces uno sí puede tener una connotación negativa de ellos. Sin embargo, de todos los virus que existen sobre la Tierra, solo 250 pueden ser... Eh, patógenos, o sea, que causen daño al ser humano y un poquito más en animales, pero el resto eh, son muchísimo más buenos los virus que, que los malos, o sea, nosotros conocemos menos del 0,00001% de los virus en este momento, así que hay mucho potencial para virus buenos y para virus malos. Eh, los virus buenos están muy relacionados, por ejemplo, en el ecosistema, son los que eh, asesinan a la biomasa todos los días en grandes cantidades y entonces ponen a disposición nutrientes y elementos necesarios hasta para el, el oxígeno el 50% del oxígeno que respiramos se produce gracias a los virus en nuestro microbioma hay un viroma también que también regula mucho a nuestro, nuestros nuestras bacterias naturales eh, y nos ayudan a, a que no se salgan un poquillo de, del orden en que tienen que estar. Entonces, en realidad, uno podría decir que son malos virus buenos que los malos. ¿Cómo, cómo podría usted, experta en virología, definir un virus? Esto es difícil. ¿Cómo, cómo se lo podemos eh, explicar a las personas que nos están viendo y escuchando, eh, Eugenia? Claro, eh, así, en, en lo más básico es una, un paquetito, un paquete. Con información adentro. Es una información genética, o sea, es un mensaje que está envuelto a veces en una caja de proteínas y a veces esa caja de proteínas tiene una caja, una, una, otra capa más de membrana, de, de grasa por fuera, pero en realidad los virus son eh, información genética y esa información genética necesita eh, ser introducida a una célula. Ya sea de cualquier cosa, como usted lo dijo, de plantas, de bacterias, de animales, eh, prácticamente todo tiene un virus de bacterias. Y eh, ese virus lo que hace es aprovecharse de las células de nosotros, o sea, de nuestros bloques constructores, para hacer copias de sí mismos. Entonces, eh, es, una, es, es un mensaje, una información genética. Hace. Año y tres meses, en enero del 2020, se publicó el, el, la secuencia completa del, del virus eh, de, 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 de Marras, el, el SARS CoV2. ¿Qué podemos decir a partir de esa secuencia con respecto al origen de este, de este virus en particular? Bueno, desde que se posteó esa, esa información genética, pues se sabía que era un coronavirus eh, de la familia de los SARS. Ya hay varios, eh, varios que nos han causado pandemias, por ejemplo, el SARS-1, que es como es el primo mayor. Pero hay un conjunto de virus muy grande que se llaman los SARS-like, o sea, los parecidos a SARS, que son eh, virus que están normalmente en vida silvestre. Entonces, eh, debido a que el SARS-1 y el MERS-1 han estado eh, aliados a su origen a vida silvestre, en los dos casos murciélagos, pues se cree mucho que este SARS-CoV-2, COV-2, también está eh, originado en un virus de murciélago. De hecho, el, el virus que se parece más es de un 93-94%, que es un virus, es relativamente poco. Para decir que un virus es muy parecido, tiene uno que estar en los 98-99% eh, de parecido. Eh, pero sí, eh, pues muy probablemente el virus surgió como surgen, surgieron los otros coronavirus, que son de vida silvestre, de murciélagos, o roedores, sobre todo murciélagos, pasando por un hospedero intermediario, que es tal vez un animal, donde el virus se adaptó a ese animal y ese animal se lo pasó, lo hizo que el brinco fuera más fácil a los seres humanos. En los otros virus, eh, eh, por ejemplo en el SARS-1, eh, son las, las civetas y los, y los perros mapaches, que son muy utilizados para pieles, entonces son comercializados en grandes cantidades en, en esos eh, en países como Asia, eh, y en el caso del MERS son los camellos, que no son tanto tan silvestres, pero sí son… Eh, animales cercanos al, al, al ser humano y en este momento pues está buscando cuál es el posible hospedero se cree que también podría ser algo así como un mamífero pequeño eh, pero lo que es lo que lo importante es saber que con esta secuencia genética pues el, el virus eh, prácticamente es 100% natural eh, Producido en la naturaleza. Es decir, que no fue eh, construido un laboratorio como malintencionadamente se ha querido decir. De hecho, cuando de, después de que salieron estos, estas secuencias, mucha gente pues diseñó eh, sistemas para crear virus parecidos en el laboratorio, eh, sobre todo para, el, para fines de investigación. Y. Eh, siempre hay señas de que uno modificó ese genoma o esa, o esa información genética. Entonces, con esta información que uno obtuvo del virus y con los que obtenemos constantemente, prácticamente todos los días, pues uno puede decir que no estuvo modificado en el laboratorio de ningún tipo. Muchas de las preguntas eh, que yo le, le voy a plantear, eh, adelante, Eugenia, responden a las inquietudes que estoy oyendo yo de la gente alrededor mío. Y una de las que, que me llama muchísimo la atención, con la cual quiero comenzar, es que en los últimos días se oye o, o, o se habla de cepas, se habla de variantes y se habla de mutaciones. Entonces yo le agradecería mucho si hacemos un ejercicio de ir explicando cuál es la diferencia, si es lo mismo, eh, en, en, para ponerlo en contexto y que la gente nos pueda entender, porque son preguntas que constantemente nos están haciendo. Eh, y que se manejan mal. Eso es lo que he notado claro. yo este, también, también por parte de, eh, del periodismo. Permítame hacer una pausa y ya replanteamos esta importante eh, pregunta. Ya regresamos. Estamos conversando con la doctora Eugenia Corrales Aguilar profesora e investigadora de la Facultad de Microbiología. Y hablamos casualmente sobre la biología del virus. En el segmento anterior dejamos planteada una preocupación de la gente que nos rodea, Eugenia. ¿Qué es la diferencia entre cepa, variante y mutación? Bueno, empecemos con lo, con lo, con lo más sencillo, lo más complicado. Eh, mutación pues ustedes, como yo les dije anteriormente, el virus es una información genética y cada vez que se copia esa información genética, pues el, los virus no son como tan eficientes en esas copias y entonces introducen errores. Y esos errores significan cambios en esa información genética puntuales y eso es a lo que se llama mutación. Cuando se acumulan suficientes mutaciones como para cambiar alguna, eh, algún aminoácido o alguna función específica, o sea, algún bloque constructor, eh, y, y me dan un, un tipo como de agrupación específica de esas mutaciones, o sea, que se mutó en el, en el lugar X, en el, en el lugar Y, en el lugar Z. Y se me acumulan todas esas mutaciones, entonces eso se hace una variante. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la variante mal llamada de Inglaterra, que es la B1.17, eh, pues es una, un grupo de virus que comparten mutaciones en común. Entonces, eso es la variante. La cepa, pues es un concepto más que todo bacteriano. En virología es un concepto un poco común que hay en discusión, porque cuando uno habla de cepas en virología significa ya una característica biológica diferente. Entonces, por ejemplo, sería como si alguna de estas variantes de repente dejara de ser un virus respiratorio que se transmite por, por vías respiratorias y de repente no sé se transmite eh, sexualmente. Entonces ahí uno podría decir hay otra cepa. Eh, sin embargo, muchas veces, y eso también es culpa de los virólogos y las virólogas, eh, utilizamos el concepto de cepa para darle una connotación tipo geográfica. Y eso en realidad en virología se llama linaje, o sea, un, un linaje eh, asociado a una llegada que tiene un origen en común. Entonces es como complicado, pero en realidad eh, lo que tenemos ahora son variantes todavía del SARS-CoV-2. Eh, son virus que han acumulado mutaciones, algunas de esas mutaciones son que no nos importan porque no hacen ni no, no hacen ni fu ni fa al virus, pero hay algunas mutaciones que sí nos, nos preocupan un poco, no porque en este momento han hecho que el virus se vuelva súper poderoso o súper transmisor o súper contagioso, aunque se sí ha aumentado un poco la contagiosidad, sino porque eh, es un presagio de lo que el virus puede llegar a ser. Y por lo tanto, eh, nos, nos asusta un poco de que no lleguemos a, al, al gran deseado luz, gran deseada luz al final del túnel de la pandemia. Hay muchas vacunas en el mercado en este momento, Eugenia. ¿Escapan estas variantes que usted bien explicó de la, del proceso de inmunidad de una de estas vacunas, en, en términos generales, de las vacunas que tenemos en el mercado? Sí, bueno, eh, han salido también muchos eh, reportajes, sobre todo por el periodismo, que dicen que la, la vacuna, eh, que la variante tal de escape de tal vacuna X o YZ y que baja el 60-70% de la efectividad, pero en realidad eh, esos porcentajes se miden en el laboratorio y se miden con una técnica en especial que se llama neutralización. Entonces, yo lo que mido son anticuerpos que me podrían neutralizar, o sea, evitar que el virus infecte células. Pero se pierde la perspectiva de que la respuesta inmune va más allá de los anticuerpos. Hay otros componentes que también atacan a los diferentes virus y a las diferentes células infectadas por los virus. Entonces, hasta ahora, todas las vacunas eh, que, que están en el mercado y, y las que no están aprobadas todavía, como por ejemplo algunas de las producidas en China, eh, pues tienen una eficacia elevada contra y una efectividad elevada contra estas variantes. Entonces, precisamente por eso eh, la mayoría de las personas que trabajamos en virología, pues no estamos tan preocupados, pero eh, es como una llamada de alerta a decir, bueno, el virus puede cambiar y eso puede significar que tengamos que refrescar las vacunas a futuro, que es algo que más o menos se esperaba porque es lo que sucede con otro virus respiratorio todos los años, que es el virus influenza. El virus influenza también va acumulando mutaciones, va cambiando y precisamente por eso uno necesita ponerse la vacuna eh, todos los años. De todo ese conjunto de vacunas que existen en el mercado, como decíamos anteriormente, Eugenia, ¿hay mejores que otras? Pues hay mejores que otras en el sentido logístico, más que todo. O sea, hay algunas que son de mayor facilidad de, de manejo, sobre todo para países como subdesarrollados, por ejemplo, aquellas que no necesitan la cadena de ultracongelación, que Costa Rica fue visionaria y, y, lo, y lo implementó, bueno, lo compró y lo implementó. Eh, pero sin embargo, cuando uno compara en realidad la, el objetivo final de las vacunas, que es prevenir... La severidad, o sea, la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte, prácticamente la, la diferencia es de un 5 o 8% entre una vacuna y la otra, que en, es, que, que en esos casos es casi que despreciable. Por lo tanto, eh, es un, realmente un hito de la ciencia que tantas vacunas en tan poco tiempo y tan buenas, porque en realidad se esperaba como que tuvieran un 50% de. de, de de eficacia contra mortalidad, por ya un 50%, pues es bastante, pero eh, todas están teniendo de un 80% para arriba, lo cual eh, las hacen a todas excelentes vacunas. Se nos ha hablado de las variantes británica, india, eh, eh, suráfrica, y ahorita olvido eh, la, la brasileña. Estas vacunas que nosotros estamos utilizando en nuestro país, tiene, digamos, en términos muy populares, cobertura a estas variantes o no? Sí, los estudios que se han hecho hasta ahora, no en nuestras latitudes, pero en otros eh, lugares, eh, sobre todo con la vacuna de, de, de Pfizer, de Moderna y de AstraZeneca, que son como las más utilizadas, también han, han habido estudios con, con la de Sputnik, la, eh, la Rusa y también un poco con los de Janssen, las de Johnson y Johnson pues sí cubren hasta ahora todas estas variantes. Hay algunas, como les dice uno, que se escapan un poquito más eh, y se escapan un poquito menos, pero eh, lo importante es más bien ver los valores de efectividad en la población cuando circulan o no circulan estas variantes. Entonces, cuando uno ve ya los, los datos reales, como dice uno, los datos en la población y no en el laboratorio, pues uno ve, por ejemplo, que la vacuna de AstraZeneca, que es la más utilizada en el Reino Unido, y en el Reino Unido estaba la B117 y además estaban otras de esas variantes ahí circulando, pues fue bastante efectiva, igual que en Israel, que es uno de los que va más avanzado en su campaña de vacunación, que también tenía varias de estas eh, eh, variantes circulando y, y se ve una efectividad real. Los datos, por lo menos que a uno le dan más esperanza, es por ejemplo el avance de la vacunación en otros países, como por ejemplo Uruguay, Chile, Brasil, donde la P1, que es como la, yo le digo que a mí es la que me, me da más preocupación, no por, por ser eh, más fuerte o más débil o más contagiosa o menos contagiosa, sino por la que es más cercana, porque está en Brasil, eh, eh, también están siendo efectivas contra ellos. Entonces, datos… En la población en tiempo real todavía nos dan esperanza que, la, que las vacunas están sirviendo Está contra estas variantes. Excelente. Vamos a hacer una segunda pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la biología del virus SARS-CoV-2 con la doctora Eugenia Corrales Aguilar. Ayer le comenté a algunas personas que íbamos a grabar este programa, Eugenia, y me dijeron que ellas no se van a vacunar. ¿Cuál es su mensaje como experta en la materia para estas personas? Bueno, primero hay que conocer puntualmente cuáles son las razones por las cuales esas personas no quieren vacunarse. Eh, yo creo que mucha de, de, de la duda de la persona si se vacunan o no es perfectamente porque muchas de las enfermedades que son realmente eh, fuertes desde el punto de vista viral y bacteriano han sido prevenidas precisamente con vacunas y no han vivido realmente lo que es una epidemia o un brote, por ejemplo, de sarampión o de polio. Eh, otra de las dudas que tiene la gente es que creen que fue muy rápido y que entonces eh, que fueron hechas eh, un poco eh, a la carrera. A la carrera desordenadamente y, y sin, y sin mucha sin mucho cabeza como le decimos nosotros. Pero en realidad lo que hay que saber es que estas tecnologías pues tienen más de 30 años de estarse desarrollando. Y de hecho más bien fue una suerte que estuviéramos en el momento científico de esas tecnologías para poder ser utilizadas para las vacunas. Eh, yo, yo siempre le digo a la gente, es como cuando vinieron los teléfonos celulares que dijéramos, ay no, yo quiero seguir usando mi teléfono de disco y que está pegado en la en la mesa porque me da miedo esta nueva tecnología pero sin embargo ahora somos casi prácticamente dependientes de nuestros uh -huh. teléfonos celulares o sea esto es como decir la mejor tecnología que hay en este momento para producir vacunas y se han hecho todos los procesos de el proceso más importante si son seguras o sea si no causan eh, daño a las personas y eso se realizó eh, desde antes y durante el año pasado eh, y entonces cuando a mí me dicen, es que eh, de por sí para qué me voy a poner si el coronavirus es solo una gripe, si a mí no me pasó nada, si a mi vecino lo único que le pasó fue que le dolió dolor de cabeza y que se le fue el olfato y no sé cuánto. Y entonces yo lo que les digo es, esas personas tuvieron suerte, o sea, usted no sabe si usted va a ser una de las personas, primero, que va a tener una mayor severidad o que va a tener hospitalizados. Ahora vemos en, este, en esta ola. Eh, que los, las unidades de cuidados intensivos están llenas con personas que en la ola pasada no estarían ahí en cuidados intensivos. Eh, y usted no lo sabe, es una lotería usted puede no tener nada puede ser asintomático que es lo mejor que le puede pasar o puede ser una persona que tenga complicaciones o puede ser una persona que le pase el virus a una persona que tenga complicaciones uh -huh. entonces es un un, una, un amor al prójimo en realidad lo que uno podría hacer con la vacuna y a la mayoría de las personas los he convencido sobre todo con las secuelas a largo plazo de este virus. O sea, vemos que el 30% de las personas que se infectan, ya sean con una enfermedad leve o un poquito más grave, pues tienen secuelas eh, por 12 meses, ya vamos por 12 meses, desde secuelas de problemas respiratorios, de problemas renales, de riñón, hasta problemas cognitivos, depresión, ansiedad. Y lo que yo les digo, y esas son las secuelas que sabemos hasta ahora, no sabemos si a futuro van a haber. Peores secuelas. Puede ser que en un año tengamos una población con falla de renal crónica y sea producto de este virus. Claro. Eh, eh, y entonces, si uno previene con la vacuna, pues eso debería ponerse la vacuna. Una pregunta asociada: ¿Personas vacunadas han enfermado y hasta han fallecido por esta enfermedad? ¿Por qué? Porque las vacunas no son 100% perfectas y no, son, no lo hacen a uno inmortal. O sea, la vacuna lo que hace es disminuir el riesgo de que usted se complique y se muera. La pregunta no debería ir diciendo, hay personas que se han muerto a pesar de estar vacunadas. La pregunta debería ser, ¿cuántas personas se han salvado por estar vacunadas? Yo lo veo en este momento, en esta ola. ¿Cuántas, ¿Cuántas de nuestras personas de, del, del sistema de salud estarían en este momento eh, graves y tal vez con una mortalidad muy elevada por la gran cantidad de casos que hay en Costa Rica? Y gracias porque están vacunados, eh, no tienen esa, esa complicación. Entonces, sí, hay personas que se van a morir, pero la disminución, la cantidad de disminución de. El estrés hacia el sistema de salud, de la muerte y de las complicaciones a largo plazo de las personas, pues son incontables y por eso la vacuna es el mejor beneficio y la mejor opción para en este momento. ¿Una persona vacunada, asintomática, podría transmitir el virus a otra persona? Eh, esa es una excelente pregunta, y en realidad, al principio con las vacunas se creía que eso no se iba a lograr porque las vacunas, eh, sobre todo para virus respiratorios, son muy difíciles de contener la infección eh, y la transmisión, eh, o sea, de pasar el virus de una persona a otra. Sin embargo, lo que se está viendo con estas vacunas es que baja tanto la cantidad de virus que una persona tiene que esa persona está sintomática, primero, y segundo, eh, transmite en muy poca cantidad del virus. Entonces también se ve una disminución en la transmisión, lo cual le da todavía un plus más a estas vacunas que son tan buenas. Eugenia, tenemos más de 3.000 personas fallecidas en nuestro país. ¿Nos ha ido bien? ¿Se han hecho bien las cosas? ¿Qué recomendación haría usted como experta en la materia a las autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja? Pues yo creo que Costa Rica lo ha hecho bien porque ha tratado de tomar medidas eh, al principio, por lo menos las del año pasado, fueron medidas no tan drásticas, sobre todo para ganar tiempo, para ganar tiempo, para aumentar la capacidad diagnóstica, para aumentar la capacidad hospitalaria, para ir aprendiendo del virus. La gente no entiende que de este virus de hace un año no se sabía nada, no se sabía cómo manejar un paciente. Eh, y entonces eso logró que Costa Rica tuviera un aumento paulatino en los casos y se pudiera eh, no ver lo que se, se vio en otros países, como por ejemplo en, en Sudamérica, que se veían muertos en la calle eh, durante la primera ola pandémica. Eh, sin embargo, ahora eh, yo sí podría decir que lastimosamente las medidas que se tomaron fueron... Probablemente un poco prematuras eh, y se levantaron restricciones que probablemente todavía no se debieron haber levantado. Se creyó que por la vacunación, y yo creo que esto fue algo psicológico más que todo, que las personas dijeron: Bueno, ya está la vacuna, ya están vacunando a la gente, ya podemos eh, abrir y socializar y aglomerarse y. Eh, tratar de hacer vida no o sea, bajamos normal, la guardia como en otras antes. Palabras, se bajó la guardia bajamos la guardia y eh, sí se salió de control entonces eh, para mí también el poner eh, por delante la economía eh, tal vez ha sido un poco el error pero entiendo que se ponga por delante la economía porque Costa Rica no es un país rico que puede subsidiar a todas las personas que no van a tener trabajo y no van a tener ingresos durante 15 meses. Entonces un tema, un tema muy es, muy sí. es muy complicado, es eh, muy complicado, pero sin embargo, eh, en términos lo que generales, yo sí digamos, creo, el balance es muy positivo. En términos del manejo Para mí el de la, balance de, ha sido muy pandemia. positivo y, y, y se ha tratado de no afectar tanto a, a, a los gremios. Obviamente todos están afectados. Si usted ve la economía, el turismo, la educación, eh, todos, todos en algún grado mayor o menor o en alguna forma X o Y han sido afectados por la pandemia. Precisamente por eso se dice Pero que bueno, estamos balance, en tiempos es de guerra. Sí, muchísimas gracias. Pero el Eugenia. Es de verdad que muy agradecido, muy, muy, muy clara su... Su, sus respuestas a las preguntas del pueblo. Así le vamos a llamar al, al programa de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Y todos ustedes, por favor, continúen con la programación de Canal UCR.